Bueno, yo me empecé vendiendo salchipapas en el colegio, o sea, en la puerta del colegio 12 de noviembre. Ahí vendía salchipapas de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos vendíamos fritada. ¿En qué colegio eres? Era a media cuadra del colegio 12 de noviembre, en mi casa. En San Miguelito. Sí, en San Miguelito. ¿Y cómo le fue con esta actividad? Me fue excelente. Y entonces de ahí ya iba aumentando más, haciendo comida rápida y me fue gustándome más, más y más. Luego me capacité para poder seguir sacando más platos. ¿Y cómo fue eso de la capacitación? ¿Que si hubo algún curso, fue algún Me dato? fui a ¿Cómo fue? estudiar en Ambato, en una escuela de chefs. Ahí me gradué y de ahí me fui sacando más platos, sacando más platos. ¿Qué tipo de plato más fue lo que usted sacó? Ya, verá, como se terminaron ya las clases en el colegio, entonces mi esposo optó por ponerse un restaurante. Y ahí en el restaurante los clientes me iban diciéndome que saque más variedad, que haga más variedad. Entonces ahí fue cuando yo decidí estudiar para poder tener más capacitación en los platos. Y luego que usted ya está ya graduado o ya está, ¿cómo se diría? Ya está capacitado en eso. Entonces de usted mismo vienen saliendo las iniciativas de cómo sacar más variedad, más variedad, más variedad. Y a una vez que usted se inclinó a eso, entonces a usted mismo le nace sacarle más, 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 crear más platos. O sea, al principio usted empezó con las papas fritas, por decirlo. Sí, Luego exacto. a la misma papa le hizo puré. También. Después a esa papa le hizo tortillas. Le hice, Y sí, papitas después. salteadas y así, 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 así. Haciéndole variedades, haciéndole muchas variedades, poniéndole nombres a las papas. ¿Y cómo de San Miguelito Para acá. llega a Pillar? Porque yo le conocí aquí en Pillar. ¿Cómo fue ese cambio? Ya. Pasa que mi esposo, como él trabajaba en el oriente, entonces ya le liquidaron a él. Y entonces mi esposo habló con mi suegro para venirnos para acá, a la casa de mi suegro. Esta es la casa de mi suegro. Y entonces aquí fue donde ya empezamos a vender más variedad en comida, diría, ¿no? Empezamos así vendiendo cosas de aquí, por decir, hacíamos caldos de gallina, hacíamos caldo de 31, hacíamos así locros, cremas, todo eso. Y ahí lo que es así mismo de los segundos, de los platos fuertes, digamos, hacíamos pollo asado, papas con cuero, papas con membrillo, el conejo, cuy. Y como los clientes nos seguían exigiendo un poquito más, más, más. Entonces ya empecé a hacer trucha en diferentes variedades. Trucha a la plancha, trucha frita, trucha mariposa, trucha en chicharrón, camarones apanados, camarones reventados. Hacíamos cangrejo, sopa de cangrejo, todo eso. Pero como usted sabe que el cliente es exigente, entonces unos pedían mucha variedad, unos pedían platos de la costa, otros pedían platos de la sierra. Entonces optamos por hacer todo a lo que el cliente desee, a lo que el cliente necesite. ¿Y por qué era antes mamichuri y ahora es arepa? Ya. Porque los primeros días estaba mi suegro y mamá Yule es por mi suegra, porque ella prepara unos deliciosos cuyes, unos deliciosos cuyes. Y entonces la atracción del restaurante era los cuyes, el conejo. Entonces por eso le pusimos restaurante Mamá Yule, por los cuyes, los conejos de mi suegra. Ya. Luego como ya pasó el tiempo, mi esposo falleció, entonces
como que yo me quería darme por vencida, ya no quería, como que me quería retirarme de esto, pero luego me impulsó mis hijas, y por eso es el motivo que hoy se llama Areli Restaurante. Porque todos mis clientes me apoyaron y me dijeron que no, que tengo que seguir en adelante. Que ellos me buscaban, que exigían de mi trabajo, de mi sazón. Y entonces por ese motivo fue que después del fallecimiento de mi esposo, nuevamente volví al restaurante y le puse restaurante Arelis. Porque mis hijas son la motivación para salir en adelante. O sea, es la inspiración. La inspiración, la razón de ser. Ajá, por eso es ahora sí. Pero siempre en el rótulo está Areli Restaurante Mama Yuri. Sí. Y de pronto a usted le pueden, digo, usted contratar para eventos, cosas así. Claro. Claro que sí, trabajo también en eventos, en todo tipo de eventos, bautizos, confirmaciones, matrimonios, todo evento social. Y les agradezco a todos mis clientes por ellos hacerme la propaganda, por ellos tomarme en cuenta para que yo les pueda atender con el servicio. Y Arelis, ¿dónde se encuentra ubicado? Areli se encuentra ubicado en la calle Flores y Narváez, al frente de la Plaza San Luis. ¿Algún contacto? El número de teléfono es el 098-53-76-242. Sin perfora. Bueno, y en este mes que estamos, digo usted, el mes de la mujer, las mujeres pues fueron discriminadas por muchos años y siempre hubo un grupo que estuvo luchando por sus derechos. ¿Qué mensaje le dejo? Yo les diría a todas las mujeres que nunca se den por vencidas, que nosotros tenemos las mismas valores, la misma valentía para nosotras salir en adelante, y que nunca se dejen por vencer de cualquier cosa, que siempre traten de salir en adelante, que el querer es poder, y que nosotras podemos igual que los caballeros.